8 de agosto en todo San Francisco de Macorís en reclamo de obras sentidas por este pueblo. También está con nosotros el viceministro de Obras Públicas, Luis Bastardo. De manera formal, nosotros le damos la bienvenida a este importante acto que en el día de hoy se está convocando en el sector Mamá Tingó segunda etapa, donde entendemos que se va a anunciar lo que podrían ser el inicio de los trabajos de estas obras que nosotros hemos venido reclamando desde hace muchos años. De manera que le damos la más calurosa bienvenida y de manera formal iniciamos este acto con las palabras a cargo del compañero y dirigente de las organizaciones del colectivo. Hace ya mucho tiempo que iniciamos con este proceso de lucha y debemos recordar los antecedentes del llamado huelga de 28 de abril. El día 27, previo a la huelga, se llegó a una concertación firmada que establecía la ejecución de un conjunto de obras. Esto no se cumplió. No se cumplió y nos llevó a otro llamado huelga que se desarrolló y concluyó con otros acuerdos ampliados y ratificados. Tampoco se cumplió. Así hicimos 4 huelgas y esos antecedentes han motivado que muchas veces las autoridades no hayan sido acreedoras de la confianza del pueblo. Pero también debemos reconocer que hubieron funcionarios que fueron autocríticos y que pasaron a la defensa incluso de los legítimos derechos de este pueblo y fueron capaces de denunciar el incumplimiento injustificado de estos acuerdos. Y debemos mencionar la intervención que tuvo el senador en el Congreso donde denunció esta situación. Y también debemos reconocer la actitud de Ramón Díaz, que en un consejo de gobierno también fue capaz de denunciar esta misma situación. Eso debemos reconocerlo. Y si estos acuerdos hoy son posibles, precisamente se debe a eso. Hoy, nosotros venimos acá primero a decir lo que le habíamos dicho a los funcionarios. No cogemos fiado atento a nadie. Y estaremos vigilantes del cumplimiento de estos acuerdos. Por el hecho de que tantos incumplimientos también tienen que llevarnos a tener la guardia en alto. Aquí están los principales activistas del colectivo. Aquí están los dirigentes de las organizaciones. Y tal y como decía el senador, a ellos hay que felicitarlos. Ellos han sido los protagonistas, han sido quienes con su lucha, con su desvelo, han conquistado estas reivindicaciones, se han empoderado de ellos. El inicio de estas obras que se anuncian no implica que renunciamos a los acuerdos firmados el día 27 de abril. Planteamos un conjunto de obras de ejecución inmediata como muestra de buena voluntad, entre los cuales está el asfaltado y construcción de aceras y contenes en el sector Salvador Tenitén, tercera etapa. La intervención de Mamá Tingú,
de Nuevo Amanecer, del sector Maximiliano Gómez, ubicado afuera. Gumancito, Villa Hortensia, Villarreal, Las Colinas, Eliseo Encilia Pepín, el pago a los trabajadores cancelados del ayuntamiento, que muchos de ellos se han muerto esperando ese pago, se han muerto de hambre y de enfermedad. Al igual que un asentamiento agrario aquí en San Francisco de Macorís y un proyecto habitacional. Las demás obras, los sectores Vista Nueva, Profesor Juan Polo, Espínola, todos esos sectores los tenemos pendientes. Lo que pasa es que establecemos luego una ruta de cumplimiento también de esos acuerdos. Entonces nosotros, nuestro compromiso es anunciar hoy que dejamos sin efecto el llamado a huelga para el próximo lunes. Queda sin efecto. Anunciamos que se suspende la caravana motorizada de Proce que teníamos previsto para el próximo domingo. Pero no implica esto la desmovilización del colectivo. El colectivo seguirá en la calle. Tenemos un compromiso con la lucha por la rebaja de la tarifa eléctrica, lo que tiene que ver con la seguridad social, nuestra oposición a las privatizaciones, la demanda de aumento salarial, todo eso sigue latente y por eso seguiremos en la calle. Pero la huelga queda levantada. Esperamos que se cumplan estos acuerdos como tal y reconocemos. Este discurso, este es un día de celebración. Y permítanme ustedes decirle la bienvenida a la máxima autoridad de esta provincia, la gobernadora Xiomara Cortés. Permítanme decirles, en nombre del presidente, les envía a ustedes, ya lo dije anteriormente, las disculpas, la insatisfacción que siente por no haber correspondido nosotros con unas directrices que él nos había dado para que se resolvieran los problemas aquí desde hace un año. Le voy a hablar exactamente de cómo viene esto. Esto viene del llamado a huelga que con justa razón ha hecho el colectivo, porque realmente nosotros tenemos que disculparnos porque hemos quedado mal. No con intención, sino por la burocracia. También tenemos que decir por mucha falta de voluntad, pero también hay que entender que el tiempo no nos ha ayudado por el tiempo que tenemos de gobierno. De todos modos, esto no es para excusarse, esto es para salir adelante. Todo sucede cuando nos reunimos con el señor Tony Rodríguez y nos convoca a una reunión con el presidente de la República para que nosotros hagamos una reunión con el colectivo a ver cuáles eran las inquietudes que tenían y las solicitudes. Inmediatamente el presidente convocó a una reunión donde estuvo David Polanco, donde estuvo el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, el presidente mismo, donde estuvo André Bautista, donde estuvo el ministro de Línea Ascensión, donde estuvo el ministro Wellington Arnaud, donde estuvo el director de la Comisión Presidencial de Apoyo y Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, estaba Darío Castillo, por igual, y donde estaba don Tony Rodríguez. Estaba mi persona. Inmediatamente el presidente nos dio la palabra a cada uno de nosotros. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que resolver, que había que dar la cara a esta situación colectivo y que no podíamos seguir más adelante. La burocracia había hecho que las cosas no se dieran, pero Dios es grande y, como dice el pastor Papito, obra para bien. Señores, las cosas que han estado pasando en estos días han sido increíbles gracias a la voluntad que han presentado los diferentes ministros, el presidente de la República, que es el ejecutor inmediato de esto. Donde nosotros ahora tenemos que semanal darle un reporte al presidente de lo que se está haciendo. Inmediatamente, después de esa reunión, el presidente nos empodera para que nosotros coordinemos con todas las autoridades y que se hagan presentes aquí y hagan este pacto de
de la seguridad con que nosotros vamos a hacer. Pero una palabra que no la voy a utilizar aquí, que se la dije al presidente, que esto es, como se dice vulgarmente, cuarto en mano y trabajo en tierra. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso. Nos estamos jugando nuestro liderazgo ante ustedes. Porque nos estamos comprometiendo de una forma que esto tiene que terminarse. Nosotros fuimos a pedir que se realizaran algunas obras que el colectivo nos había enseñado. Que nos reunimos aquí a las 12 de la noche en la casa de José Mercado con unos cuantos ejecutivos del colectivo. Y de aquí salimos inmediatamente para Santo Domingo para reunirnos con el presidente el otro día. Luego, en el día de ayer, sostuvimos una reunión que convocamos y decidimos hacerlo en el Ministerio de Obras Públicas, donde el ministro de Línea de Ascensión designó al viceministro Luis Bastardo para que sea el ejecutor de obra pública. Allí estuvo también el ingeniero Popa por INAPA, también estuvo José del MAP, también estuvo el viceministro Robinson de Obra Pública, también estuvo el viceministro Ángel, también de Financiero, y estuvo también don Tony Rodríguez. Ahí hicimos la conclusión de todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer aquí, de las solicitudes que están haciendo, y ahí acordamos, primero, venir a San Francisco ayer a las 7 de la noche, reunirnos con el colectivo, donde estuvo la señora gobernadora, donde estuvo el señor Olmedo Cava, y ahí acordamos, después de presentarle al colectivo, qué era lo que teníamos, qué es lo que habíamos traído, y le pedimos un voto de confianza. Un voto de confianza que ellos han dado muchísimas veces y que nosotros no hemos podido cumplir como autoridades. Y aquí estamos hablando en nombre del gobierno. Aquí estamos hablando en nombre del Partido Revolucionario Moderno. Y toda esta gestión que estamos haciendo es en nombre de nuestro gobierno, de todas las autoridades, de todo nuestro partido, que tiene un compromiso realmente con esta comunidad y las demás comunidades aledañas. Por lo tanto, ayer acordamos las obras que íbamos a hacer de inmediato para hoy día empezar. Pero no solamente eso, no empezamos ayer ni empezamos hoy, empezamos hace ya unos días con el de Norte, que ya vino, y ya el colectivo que está siendo veedor de estas obras, pues puede dar testimonio de eso. Por eso me están dando ese voto de confianza. Estas obras que nosotros vamos a realizar, donde tenemos una problemática de aceras, contenes, badenes, afirmado, agua, electrificación, entre otros, pues nosotros reunimos ya entonces a lo que son los diferentes ministerios, representados aquí por las personas designadas por el presidente de la República y por el ministro de Línea Ascensión y el ministro Wellington Arnaud. Por lo tanto, también debo decir que la Comisión de Desarrollo Barrial, representada por Ramoncito, que también ha estado haciendo un gran trabajo para que son las prioridades. Aquí no hay obra que se ha echado a un lado. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo exacto, porque nosotros tenemos que hablar con la verdad. Mamatingó se tiene etapa, son 6 kilómetros de acera con tenes y badenes y agua. Nosotros, entendiendo la magnitud de este proyecto, estamos iniciando con unos 1,000 tubos, que fue lo que presentamos, para dar la continuidad a qué, a la licitación que ya está en proceso y que esperamos que esté terminada, y no esperar una licitación para nosotros iniciar. Lo que tiene que ver con el casco urbano, que ustedes saben que corresponde mucho a lo que es el ayuntamiento. Lo que tiene que ver con acera con tenes tiene que ver con el ayuntamiento. El ayuntamiento en este momento, con estas obras que estamos realizando, le estamos dando un suspiro, un respiro, porque nosotros, el gobierno central, estamos asumiendo las aceras con tenes y badenes fuera del ayuntamiento, para que el ayuntamiento tenga un abanico mucho más amplio de poder intervenir en otras áreas con el presupuesto que tiene. El ayuntamiento no tiene recursos para asfaltar, perdón. Es claro que el ayuntamiento no tiene el ingreso para asumir el asfaltado completo del cono tradicional de San Francisco de Macorís, del casco tradicional. Justamente. No lo tiene, ustedes lo saben. Justamente el gobierno central está asfaltando, porque no es responsabilidad del ayuntamiento el asfaltado. El ayuntamiento puede ser unos bacheos, porque no tiene resuelto. Nosotros como gobierno central estamos sumiendo y estamos asfaltando y estamos en programación de las demás calles que tenemos que asfaltar. Por lo tanto, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues le damos las gracias. El inicio de las obras en las ya mencionadas comunidades hoy día. Ustedes van a ejecutar
con el ingeniero Aarón, encargado aquí de ejecución de obras públicas, ya autorizado desde arriba, hasta aquí abajo, autorizado por el viceministro, encargado de entregar un reporte semanal al ministro, y nosotros encargado de entregar un reporte al presidente semanal a través del señor Tony Rodríguez. Pero también es bueno recalcar que aquí estamos hablando de estas inquietudes que ha presentado el colectivo, pero también tenemos que hablar de las grandes obras que ha hecho el gobierno, porque tampoco esas se dicen. Y nosotros podemos mencionar las obras realizadas, que están, y le voy a decir en qué proceso están. Y tenemos la reconstrucción de la carretera La Yagüiza, Los Sacones, Los Cacaos, en San Francisco de Macorís, con un 40% de ejecución, totalmente ejecución ahora. La reconstrucción del camino vecinal Matalarga, Aslor, Laguneta, totalmente ejecución. Rehabilitación de la carretera Cruce de los Llanos, Rincón Hondo, en ejecución. Construcción de la avenida Circunvalación de la ciudad de San Francisco de Macorís, en ejecución. Reconstrucción y asfaltado de las calles de Vista Linda y Monseñor Noel, terminada. Reconstrucción y asfaltado de las calles del barrio Antonio Guzmán, en ejecución. La reconstrucción, calle de los barrios La Altagracia, Cristo Rey, Santa Ana, terminada. Rehabilitación de la calle Castillo y Callejón Castillo, terminada. Reconstrucción, la calle de barrio Villaverde, en ejecución. Pacheo y recapeo de las calles sector San Francisco, tramo Huiza, en ejecución. Reconstrucción, camino vecinal, el cercado Los Espinos, en ejecución. Reconstrucción, camino vecinal, Rincón Hondo, El Firme, Loma Vieja, en ejecución. Reconstrucción del camino vecinal, Casa de Alto, Buenavista, en ejecución. Reconstrucción del camino vecinal, La Gina, Sabana Grande, en ejecución, un 60% de ejecución. Tenemos construcción, ya estas son las cosas que se nos sale de San Francisco de Macorís, pero tenemos ejecuciones en toda la provincia, pero queremos decir que sí se ha asfaltado, que hay una cantidad que se puede verificar de asfaltado. Estamos trabajando en la Cañada Grande, las obras del proyecto 3R, todos están en ejecución, llámese el puente Ugamba, el hospital, digan la construcción de los bomberos, las oficinas gubernamentales, la nueva fortaleza. O sea, estamos trabajando. Y con esto yo creo que nosotros entonces estamos dejando el gran legado del gran ejecutor de este cambio, Luis Abinader Corona. Muchísimas gracias. O resuelve. Bueno, eso es lo que queremos, que nos resuelva.